El programa de cine y audiovisuales de la universidad fue escogido para representar a América en el Festival Internacional de Programas Audiovisuales en Francia el próximo año. Durante 90 minutos, las mejores producciones hasta ahora realizadas por los estudiantes y egresados en el marco de sus actividades curriculares serán proyectadas en Biarritz. Solo 5 escuelas de audiovisuales del mundo son invitados a este festival. Las producciones como cortometrajes y documentales realizados por los estudiantes de la Universidad del Magdalena fueron convocados para representar al continente americano. Haciendo el Ministerio de Cultura una valoración de los distintos programas de cine y audiovisuales que hay en Colombia, pues optó por recomendar la Universidad del Magdalena teniendo en cuenta varias razones. Uno, la calidad de las obras de los estudiantes. Dos, ser un programa que se desarrolla en una región que no es la clásica región Bogotá, Medellín, Cali, polos desarrollados, donde realizar una escuela de cine tiene cierta lógica y cierta obviedad, sino que implicaba un esfuerzo extra. Hacer una escuela de cine en una universidad pública, en una ciudad pequeña, es todavía un esfuerzo mayor. Con los cortometrajes Permiso para Soñar, Cosas de Niños, Hippie Kogi, Sin Regreso, Los Médicos También Se Mueren, El Gallo Fino, Ojos a las Balas, Cómo Matar a mi Suegra y Tres Ruedas, la universidad mostrará en Europa la buena calidad audiovisual que se realiza en América Latina. Realmente la escuela ha tenido pues el privilegio y la posibilidad de foguearse a nivel internacional. Producto de lo que decimos, estamos produciendo cortos que no transmiten historias para nosotros, sino que transmiten historias para el mundo. La selección de los cortometrajes que participarán de este importante encuentro académico fue realizada a través de una convocatoria pública, donde todos los estudiantes de cine y audiovisuales de la institución participaron con sus proyectos cinematográficos, teniendo como criterios de selección la calidad narrativa y estética, la factura técnica de la obra, la trascendencia del tema y la calidad del dossier para medios.